Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Soy Lira y hoy os traigo un nuevo episodio de Mario y Luigi Dream Team Bros. Bueno, habíamos llegado hasta aquí y a ver si consigo que se vea. Mirad, en la esquinita de la izquierda está el quebradiego metido en eso que es una fuente de Avisomnus. Y lo que tenemos que hacer ahora es desatascarlo, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a ver, porque por aquí me marca una tubería. Aquí hay una tubería que yo me quiero imaginar que sea para bajar a donde tengamos que ir. Así que vamos a ver. Vale, aquí no hemos estado, perfecto. Estamos justo debajo del parque. Lo que significa... que el agua de la fuente debe de proceder de aquí. Vale, entonces si conseguimos aumentar la presión del agua... soltar... uy, a ver, que hay enemigos, espera por aquí, que aquí había cosas... Luigi, Luigi... Mario, Mario, Luigi, 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 Mario, Mario, Luigi, Luigi y ya. Me dio. Bueno. Uy, mira, te di. Vale, vamos a matar a la abeja abajo. Bueno, pues ha vivido, jolín, sí que aguantan. Vaya por Dios, hombre, qué manqués. Suprema y absoluta. Vamos a por el abeja abajo primero, que ya está medio debilitado. Venga, fuera. Y tú, martillo. Que esto tiene pinchos en la cabeza. ¡Hala! ¡Hasta luego, feo! Vale, un desafío completado. Vale, Luigi nos ha subido al nivel... 7. ¡Ay, mierda! No, vida no. Bueno, pues vale, pues vida sí. Vale, pues nada, me he equivocado. Le iba a aumentar velocidad, pero bueno, tampoco pasa nada. No pasa nada. A ver, a ver... bueno, solo hay un camino, así que tampoco es muy fácil perderse. Vamos a petar a esa cosa. Vale, el modorrón lo primero, venga. Que se morirá ya. Vale, bien esquivados. Ah, qué mal, qué tonta estoy. A ver, vamos a ver. Uno menos. Y... dos menos. Uy, mira, ha soltado un fruto. Muy bien. Uy, otro. A ver, la manquez, Dios mío, Lira. La manquez. ¡Ay, se ha caído! Ah, vale, menos mal. Se ha caído, pero se ha levantado. Uno. Dos. Bueno, lo desperté, da igual. Le podía haber cascado el martillo en la cabeza, creo, pero bueno. Así ya está. Perfecto. A ver, ahí hay una abeja. Uy, no sé yo si le caeré encima. Sí. Claro, le caigo encima, me hago daño. Vale. ¡Toma! Uy, mira, que te reboto contra el otro. Adiós, modorrón. Y un martillazo al abeja bajo. ¡Ay, qué tonta estoy! Una. ¡Ay, mierda! Le salté en el aguijón. Le salté justo en el aguijón. Vale, aún no muere. Voy a gastarme una cosa.
Más que nada porque ya estoy a punto de recargarla otra vez. Entonces, pues bueno. Por lo menos que no se desperdicie. Las insignias no sé exactamente cómo van, pero es que esta que tengo me gusta mucho. Vale. A ver. Vale, Mario y Luigi haciendo el tonto y consiguiendo monedas. Venid para aquí. Vale. Épale. Vamos a saltarle encima al dormilón este. ¡Modorrón! ¿Veis? Ya casi se recarga otra vez la insignia. ¡Ya está! ¡Uy! ¡Que casi te doy! Bueno, no pasa nada. Ahora te salto encima. ¡Y te mato! ¡Ale! ¡Muy bien! Vale. ¿Y ahora qué? Vamos a ver. Ah, no, sí, de aquí vengo. Uy, ¿cómo estoy de tonta, por favor? Vale, pues por aquí. Ah, mira, ahí hay una grieta. A ver. Ajaja, vale, por aquí. Vale, 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 vale. Vamos, épale, ahí. Un pantalón normalucho, vamos a ver. Si tenemos cosas mejores. Baja, 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 nada. Y me baja todo. Nada. Nada. Y martillos no tengo más, o sea que nada. Tiña todo lo que me encuentro. A ver, vamos a ver. Por aquí. Vale, a ver qué es eso. Esta bomba debe de impulsar el agua hasta arriba. Y luego hace que salga por la fuente. Quizá podríamos incrementar la fuerza de la bomba y subir así la presión del agua. ¿Qué os parece? Si aumentamos la presión del agua, puede que logremos desatascar al señor Quebradiego. Vale. Alinea 3 círculos para incrementar la potencia. Ah, vale. Vale, vale, ya lo entiendo. Mec. Fallo. Jolín, me puede la presión todo el rato. Fallo. Que no es tan difícil, tía. Ya está. ¡Presión al máximo! A ver, a ver. ¿Eh? ¡Mi trasero! ¿Quién narices me está empujando? ¡Sacadme de aquí! ¡Venga, salte de ahí! ¡Pum! ¡Hala! ¡Todo reventado! Mira, que nos peta la pantalla y todo. Caseta del guardaparques. Tataritati, tenemos un robotín que está cuidando las plantas. Hidratando. Ay, ay, ay.
A ver, quebradiego. Ya me darás la almohada, ¿no? Que necesito. Después de haberte rescatado de ahí. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡La fuente de Avisomnus! ¡Era el símbolo del parque! ¡Me temo que ha explotado! ¡Buah! ¿Por qué? ¡Pero mira el lado bueno! ¡Al menos estás de una pieza! ¡Todo mi trabajo a la porra! ¡Buah! ¡Ja, ja, ja! Pues sí que se ha recuperado pronto. Es que ya tenía preparada una nueva máquina para regar. Y tenía pensado deshacerme de la fuente de todas formas. Bien por ti. ¿Nos das la almohada o qué? ¿Para qué la queréis? No es una almohada convencional. Es Yayo Sueño, uno de los sabios de las almohadas. ¡No me digas! ¿Ya yo sueño? ¿Y ese quién es? ¡Nada! ¡Olvidadlo! Os dejaré utilizar la almohada en la caseta del guardaparques. Tomad esto por sacarme del atolladero. ¡Anda, piezas! Has obtenido 10 piezas de ataque. Ya tienes todas las piezas de ataque de esta zona. ¿Has desbloqueado un nuevo ataque tándem? Quebradiego. Caparazón verde 3D. Vale, es lo mismo que el que tengo, creo, pero en verde. Lo tenía, ¿no? Sí, creo que sí que tenía uno, sí, rojo. ¡Gracias! No hay que darlas. Ahora veamos qué hacemos con la almohada. La caseta del guardaparques está por aquí. En ella podréis utilizar la almohada. Vale, pues ala, vamos para allá. Creo que todo va a salir a pedir de boca, chicos. Vámonos a la caseta del guardaparques, entonces. Adelante. Uy, ahí hay un punto de guardado. ¡No! ¡Jefe! ¿Sigue vivo? No sé qué está ocurriendo, pero no me gusta un pelo. Espero que estén todos bien. Vamos a asegurarnos de que lo tenemos todo listo antes de acercarnos a ver qué ocurre. Vale. Vamos a guardar, por si acaso. Vamos a ver. Porque aquí suena mal. Martillo saldo. Había leído martillo salido durante un segundo. Hombre, mejor que uno viejo será. Me sube a 4 ataque. Venga. Se lo pongo todo a Mario porque es que en el mundo de los sueños Mario está y Luigi no está, entonces. ¿Qué pasa aquí? A ver. ¡Somnitron! ¡Robot malo! ¡Para de una vez! ¡Abortar misión! ¡Repito, abortar misión! ¡Jefe! ¡No se rinda! Oiga, ¿me aumenta el sueldo? A ver qué pasa. ¡Ostras! ¡Ah! ¡Se le ha ido la pinza! ¡Mi querido Somnitron se ha vuelto tarumba! ¡Hasta luego, tío! ¡Jefe! ¿Se encuentra bien? ¡Señor Quebradiego! ¡No se nos muera! ¿Me da el fin de que viene libre? ¡Joder, el Jeta! A ver, habrá que luchar contra este robot. Vale, vamos a utilizar los ataques tándem, que se supone que son mejores. Utiliza Ibe para que Mario y Luigi paten el caparazón, a ver si me sale. Venga. Aquí hace falta concentrarse un poquito. ¡Ah, fallé! ¡Qué caca! Bueno, lo he quitado mucho, 17 nada más. ¡Wala! Venga, que hacemos otro ataque tándem. A ver si este me sale mejor. Supongo que siempre será mejor que... que atacar normal. ¡Toma! Pues tampoco te creas que le quito tanto. Bueno, 41, bueno.
en otro ataque tándem. Uy, es el último que puedo hacer con Mario, pero bueno. Vamos a ver qué tal lo hacemos. ¡Uy, qué gilipollas soy! Perdón. Por el retraso. ¡Fuera de mi vista, hombre! Venga, va, otro ataque tándem y luego pegarle normal, porque tampoco tenemos otra cosa. A ver si me sale bien, jolines. Vale. ¡Pam! 39. No tengo más, pues nada, vamos a saltarle. Bueno, 16. Quita para allá. No tengo para más ataque tándem, así que venga, a saltarle. Vamos a saltarle. Debería probar con el martillo, a ver qué tal. ¡Ay, que te peta en la cabeza! Venga. Voy a probar con el martillo. Bueno, voy a probar con el martillo con Mario, que tiene un martillo mejor, ¿eh? Venga. Le quito como 14. Vamos a ver con el martillo. 13. Más o menos lo mismo, con lo cual voy a saltar, que es más fácil. Vale. Saltaremos, que es más sencillo. A ver, Somnitron. No, martillo no. Quiero saltarte. En tu cabezota. ¿Dónde vas? Ah, vale. 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 ¡Ah, me dio! ¡Qué cagada! Pensaba que ya se acababa. ¡Qué cagadón! Vamos a gastarnos una de estas. A ver si muere, jolines. Muere, perro. Fuera de mi vista. Pues ahora creo que es más rápido Luigi que Mario. Bueno, en fin. Da igual. ¡Ay, ya! ¡Lo maté! Lo maté, lo maté. Mira, y dejó algo. Un martillo normalucho. Ah, mira, subimos de nivel los dos. Nivel 8 para Mario. ¡Ay, mira! Subo de rango. Rango caparazón. ¡Caray! ¡Felicidades! ¡Has subido de rango! Seguirás subiendo de rango a medida que te hagas más fuerte. Además, cuando subes de rango ocurre algo maravilloso. ¡Qué emoción! Cada vez que subas de rango, obtendrás un bonus que te resultará muy útil durante los combates. Hay varios bonus. Por ejemplo, te da una casilla. Este aumenta el número de objetos que puedes llevar equipados. Ah, pues guay. Vale. Hay muchos más tipos de bonus. Elige el que más te convenga. Pues yo creo que me voy a subir la ranura de objeto. ¡Ah! Se me olvidaba una cosita. Hay un límite para el número de veces que puedes subir de rango. Lo que significa que no lograrás todos los bonus disponibles. Piénsatelo muy bien antes de elegir uno. Cuando te hayas decidido, elige el que quieras. A ver, me gusta mucho el de nivel rápido. Pero es que lo del equipo extra me gusta mucho, así que se lo voy a poner. Venga, equipo más uno. Y he subido de nivel. Y me voy a subir la defensa, va. Vamos a subir un poquito la defensa. Y aquí está Luigi, que también sube al nivel 8 y que también aumenta el rango caparazón. Vale, sí, quiero lo de la casilla de equipo, sí. Ahí estamos. Mira a Luigi. Y vamos a subirle el ataque.
No hay mejor defensa que un buen ataque, venga. ¡Yahoo! Vale, hemos derrotado al coso este. ¡Catapum! ¡No hemos tenido más remedio que acabar con él! ¡Oh, no! ¡No! ¡Somnitron! ¿Qué te ha hecho esta gente, pequeñín? ¡Ya veo! Una de las piezas de la fuente le ha debido de acertar en toda la cocorota. Y ha producido un cortocircuito en su procesador de buenos modales. ¡La culpa es mía, Heinz! ¡Lo siento, chavales! ¡Anda, tomad esto por las molestias! ¿Has obtenido la almohada de Yayo Sueño? Y podéis usar mi cama cuando os venga en gana. Pero no seáis cochinos y lavad las sábanas de vez en cuando, ¿estamos? Ok. Voy a coger este objeto de aquí. Un jarabe. Voy a mirar el equipo. Porque me han dado varias cosas. Nada, de botas nada. El martillo. Este es mejor. De pantalón. Nada. Y le podemos poner la bufanda de ataque para que le suba el ataque a Mario. Y Luigi. Botas no tiene mejores. Martillo. El de saldo. Pantalón. Nada. Y no tiene otro porque lo lleva Mario. Bueno, chicos, pues no se queda muy largo el capítulo de hoy, pero lo voy a dejar ya por aquí porque, bueno, ya llevamos bastante rato y es un buen lugar para dejarlo. Así el próximo día iremos directamente a por la almohada de Yayo Sueño y veremos qué pasa. Vamos aquí a este punto de guardado y nada más. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dadle a like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!